No sorprenden a Dios las personas religiosas que hablan muy bonito, que saben Biblia, pero que luego están odiando a alguien más. Tampoco el que pueda predicar muy bien desde un altar, pero su vida fuera del altar, abajo en su trabajo, no refleje amor, refleje ira, odio, rencor, agresividad. No aplica esto para Dios. Dios está buscando gente que se quiera llenar de su amor, porque su amor debe reflejar y debe alumbrar no solamente en las plataformas, también debe alumbrar en las sillas de la iglesia, pero también debe alumbrar en nuestros trabajos, también debe alumbrar en los lugares donde usted se mueva, exactamente en su casa, en su habitación, allá en la intimidad donde nadie lo ve. El amor de Dios es lo que debe salir por sus poros y debe correr por sus venas, además de su sangre, que también corra el amor de Dios. Y este bendito amor es lo que marca la diferencia.